Ahora con la parte reumatológica, estoy aquí con Virginia Gilly, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Con quien vamos a hablar de problemas en las rodillas, pero esta vez no la artrosis, no, no la tan conocida artrosis, sino lo que es extraarticular, o sea, otra serie de patologías que también afectan la zona de la rodilla. Exacto. Eh, en otras oportunidades hemos trabajado la articulación de la rodilla como patología articular, uh -huh. ¿sí? Eh, como la artrosis la más común y sobre todo en personas mayores, pero bueno, ahora estamos viendo que también aparecen en personas más jóvenes porque el ritmo de vida es diferente, claro. el esfuerzo es diferente y además porque bueno, hay un cierto nivel de cuidado que nos está dando, entonces las articulas y tenemos además más larga la vida que lo que uh -huh. la teníamos antes, entonces el desgaste aparece Seguro. más frecuentemente. Pero hay toda una gama de patologías que no tienen que ver con el desgaste del cartílago. Uh -huh. Por eso pueden darse en la juventud, incluso. Exacto, son patologías que tienen que ver con las estructuras ligamentarias, sobre todo y musculares, que uh -huh. existen en, que tienen que darle estabilidad y sostén a esa articulación, sí. no solamente en la rodilla, sino que también puede ocurrir en cadera, puede ocurrir en tobillo, uh -huh. sí. Eh, un tobillo inestable, por ejemplo, un paciente que se esguinzó dos o tres veces ha quedado con ligamentos que están más distendidos que lo habitual, no tienen la, la tonicidad la elasticidad que tiene que tener ese, ese ligamento porque está cicatrizado sí. y eso le da una inestabilidad a la articulación que hace que duela. Claro. Eh, en este punto es importante hacer el diagnóstico porque gran parte del dolor articular y del desgaste posterior de las estructuras intraarticulares uh -huh. tiene que ver con la estabilidad de la articulación. Claro, claro. Entonces es muy importante trabajar la parte periarticular junto. O sea, puede llevar a una artrosis por la propia cuestión del desequilibrio. Sin de duda, de hecho, todas las artrosis comienzan. Muchísimos años antes de que aparezca la imagen radiológica, y el primer factor que ocurre es la inestabilidad de la articulación por debilidad claro. muscular, por la distensión ligamentaria, uh -huh. por un montón de, de, de series de factores, en realidad que son extraarticulares, y que el resultado o la consecuencia es un desgaste irregular del cartílago, que eso es la artrosis en realidad. Bueno, eh, ¿cuáles son estas enfermedades extraarticulares? La más frecuente que se ve en asociación al dolor de rodilla, que generalmente aparece en personas más grandes, es, una, es un dolor que generalmente está asociado a la artrosis, uh -huh. que es la tendinosis de lo que se llama de la pata de ganso, que es un dolor en la parte interna de la rodilla que eh, es donde confluyen tendones de tres músculos que vienen de la parte de arriba uh -huh. y le da mucha inestabilidad a la rodilla y genera mucho dolor. Entonces uh -huh. muchas veces los empeoramientos de los cuadros de artrosis cuando están en tratamiento y el paciente dice, no, mira, a mí me, me empezó a doler, ayer no me pude parar, uh -huh. lo primero que hay que descartar cuando hay cambios de dolor, que ya lo hablamos en otras oportunidades, es que no haya habido pequeños focos de infartos en el hueso. Uh -huh. Otra, lo otro que hay que descartar en siguiente lugar es todo lo que es patología ligamentaria. La pata, de, la tendinitis de la pata de ganso es lo más frecuente. Que se da mucho en deportistas. ¿no? Se da en deportistas, se da en pacientes que pisan mal, porque uh -huh. si vos el pie cuando pisás, cuando caminás, el pie se va para adentro. Estás todo el tiempo forzando la zona sí, interna, esos claro. ligamentos trabajan a diferente tensión y se lastiman. Sí. Y generan mucho dolor y en general es un dolor que está irradiado hacia la parte de abajo de la pierna. Uh -huh. Te dicen, me duele la pantorrilla, me duele la parte de, de, de adelante de la pierna, de la rodilla para abajo en general, el sí. tema de la pata de ganso. Bien, bien, perfecto. ¿Hay otras aparte, otras patologías? Sí, sí, lo, después, bueno, tenemos todo lo que son puntos, gatillos, síndromes miofaciales a nivel muscular que eso eh, generalmente está asociado, uh -huh. ya sea de cuádriceps, disquiotibiales, de, de tensor de la fascia lata, que es un músculo que tenemos acá al costado, que uh -huh. muchas veces empieza a doler desde la cadera, es lo sí. que a veces le llaman las trocanteritis, no es lo mismo, pero dice, a mí me dijeron que tengo una trocanteritis y en uh -huh. realidad es un síndrome miofacial del músculo. Uh -huh. ¿sí? Bien. Eh, y después otra, otra tendinosis que es bastante frecuente. En personas jóvenes, sobre todo, es la tendinosis rotuliana, que uh -huh. es la del tendón, la que está por arriba de la rodilla, sí. y que en realidad es la que genera el dolor cuando te tenés que agachar, cuando tenés que subir uh -huh. escaleras. De hecho, la maniobra para darse cuenta si está lastimado ese tendón uh -huh. es justamente hacer agachar al paciente. Uh -huh. Bien. Eh, lo importante de esto es que son dolores reversibles. Bueno, y de eso vamos a hablar después del corte, ¿eh? de los tratamientos, cómo se pueden encarar. ¿eh? Ya venimos. Continuamos con Virginia Gilly hablando de los problemas de rodilla extraarticulares y mencionamos la tendinosis de la pata de ganso, la tendinosis rotuliana, también las contracturas musculares y vamos a ver un poco cómo es el tratamiento de todo esto. Bien, bueno, el tratamiento como hablamos siempre, hay una pata muy importante que es tratar de corregir todos los factores que lastiman esa rodilla o esa articulación. Uno de los más importantes siempre tiene que ver con la forma de caminar, con, la, uh -huh. con el tipo de calzado que usamos, con Bien. el tipo de pisada. Eh, otra, otra parte importante es todo lo que es la parte nutricional de, de nutrientes uh -huh. que por ahí pueden contribuir a mejorar un poco el tejido o que claro. nos ayudan en lo que son las terapias de regeneración. ¿Esto Porque... conjuntamente a comenzar sí, el tratamiento? Sí. Claro, es que... para no ir agravando y ir previniendo su Claro, por eso la prim lo primero uh -huh. fundamental que hay que hacer es un correcto examen físico uh -huh. y descartar todos los factores que hicieron que esa rodilla se lastime. Uh -huh. Una vez que tenemos corregido esos factores, Podemos comenzar con el tratamiento de terapia regenerativa. Primero hay que evaluar, en realidad, cuando son dolores tendinosos o dolores extraarticulares, existe un fenómeno que se llama desensibilización, que es como que se extendiera, uh -huh. se extiende en realidad, el área de dolor cuando son dolores sostenidos en el tiempo. Uh -huh. Y son esos pacientes que, por, por ejemplo, te dicen: Yo me tengo que poner una almohada entre las piernas porque no puedo apoyar una rodilla sobre la otra a la noche. Uh -huh. O me tengo que poner de este lado porque del otro no me puedo apoyar eso es un signo de que el tejido está sensibilizado y si nosotros intentamos hacer una terapia regenerativa sobre esa, ese fenómeno en realidad tendríamos que pinchar en todos lados porque claro. donde vos lo tocas le duele Sin entonces que la causa. claro entonces se hacen terapias técnicas de desensibilización que generalmente se hacen o con terapia neural uh -huh. o con neuroproloterapia, que son, son todas eh, sustancias que tienen un efecto, eh, digamos, que, que bloquean los receptores que están como prendidos, uh -huh. sí para sacar la, la masividad del dolor. ¿Esta sensibilización se produce siempre o en algunos casos? En general es un fenómeno que ocurre siempre que el dolor está sostenido en el tiempo. Ah, bien. Siempre. Se Entonces... puede llevar a un diagnóstico a veces cerrado, ¿no? Sí. De sí, de dolores. La... Por ejemplo. Eh, una lumbalgia sostenida en el tiempo se puede, puede irradiar el dolor hasta la pierna o hasta claro, abajo, claro. y son los, los cuadros en donde muchas veces dicen esto es el ciático y en realidad no es el ciático. Sí, 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 sí. Y la desensibilización se puede hacer por vía, eh, digamos, local, que es uh -huh. esto que yo te decía, que son inyecciones con una aguja bien finita, en, intradérmica, como si fuera una vacuna, sí. y uh -huh. con medicación también vía oral. Una vez que tenemos el tejido más o menos preparado, entonces vemos qué es lo que quedó realmente de daño y entonces ahí podemos hacer las terapias regenerativas. Claro. Que la más frecuente que se utiliza habitualmente es la proloterapia, uh -huh. que se hace con suero destrozado hipertónico, con una frecuencia habitualmente mensual, ¿sí? depende de los casos, hay veces que se adelanta un poquito, hay veces que se atrasa. Uh -huh. La idea es encontrar... O hacer todo, digamos, tener el tejido completamente cicatrizado y restituido a su función normal, uh -huh. ese sería el mejor de los casos. Claro, claro. Pero si nosotros no logramos sacar los factores que descompensan uh -huh. y... y Digamos, el objetivo sería encontrar el mayor tiempo de distancia entre una inyección y la otra. Claro, la proboterapia que antes de que se usara ahora más masivamente quizá era muy de los de deportistas de élite, ¿no? Claro, sí, como ahora estaría lo que está muy en, en boga el plasma rico en plaquetas. Claro, claro. O sea, ya ahora de los deportistas directamente hacen plasma rico en plaquetas. Sí, sí, sí. Que a nivel regenerativo... Es bastante, es bastante superior uh -huh. a la proloterapia, uh -huh. Inclusive la ventaja que tiene el plasma rico es que no lleva inyecciones mensuales, lo uh -huh. puedes espaciar un poco más, entonces claro. tenés menos pinchazos, menos consultas médicas. Bien. Eh, menos frecuencia y el deportista que tiene estas patologías estas tendinosis puede volver rápidamente a la actividad o tiene sí que en distancia? general eh, obviamente todo esto va acompañado de un buen plan de rehabilitación sí. porque el músculo que está uh -huh. eh, disminuido de tamaño tiene disminuida la fuerza y si tiene disminuida la fuerza hay menor, menor estabilidad uh -huh. con lo cual hay que trabajar todo lo que es la parte de rehabilitación Progresivo, como claro. decimos siempre, de acuerdo a lo que el paciente pueda hacer. ahora gimnasia, ¿no? o sea, ejercicio sí, de gimnasia sí, para Primero, lo que se hace eh, digamos, la kinesiología también trabaja sobre sí. la desensibilización, sobre el afloje de los puntos gatillos musculares, sí. trata de la elongación, uh -huh. la flexibilidad, y una vez que tenemos el músculo más o menos preparado, podemos trabajar el fortalecimiento. Y después, en gente grande, quizás será otro enfoque. Sí, ¿no? en, en realidad, en, en la gente grande. El, el, digamos, el camino inicial es siempre el mismo. Sí. Lo que te varía es hacia dónde te dirigís, claro, hacia, claro. Digamos, y cuánto dura el tratamiento, uh -huh. porque obviamente un tejido que se lastimó en 10 años no vamos a, vamos a pretender repararlo en 5 meses. Obvio. Es probable que lleve más tiempo. Uh -huh. Una persona joven es probable que el tratamiento no, con cuatro o cinco veces de aplicación, si logramos corregir lo que, lo que lesionó esa articulación, uh -huh. es probable que esté restituido y que pueda seguir con su vida normal y que no tenga más que hacer inyecciones ni nada. Claro. Bueno Virginia, vamos a contarles a la gente dónde pueden consultar, allí donde están también trabajando los doctores Gusardo, síntesis sí. medical. Síntesis medical, el teléfono es 481-2594, primero de mayo y pasco. Perfecto. Y bueno, recordar que estamos tratando de ampliar un poco... Los profesionales para el consultorio, así Bien. que si alguien hay algún interesado, puede llamar al mismo teléfono y se comunicará. Claro, están a comunicar. ampliando la, 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 el abanico de profesionales sí. de distintas especialidades ¿no? sí. que pueden trabajar junto con ustedes. Sí, sí, la idea es esa. Se comunican al teléfono, lo volvemos a repetir. 481-2594. Perfecto. Bueno, Virginia, muchas gracias. Gracias. ¿eh?